Acompáñenme a hacer este pequeño altar para mi travieso bigotón. Vamos a cortar por toda la línea de afuera. Y recuerden, yo aquí lo imprimí en esta ocasión en papel fotografía porque me gusta ese efecto como que brilla. Pero igual lo podemos imprimir en papel bond o en papel opalina para que quede durito. Cortamos la parte de en medio del marco para poder poner la foto. Y ahora sí vamos a empezar a marcar todos los dobleces, es súper rápido. Recuerden que no se llevan nada de tiempo. Si les interesa adquirir estos moldes, vayan a visitar a mi Instagram. Los encuentran como Ingeniamanía. Y por ahí van a tener noticias. Igual chequen aquí en el primer comentario, les voy a dejar cómo poder adquirir estos moldes que hice. Y ya solo falta la foto, así queda nuestro pequeño altar para nuestro Michi. Díganos qué les parece.